No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital, Escala en Miraflores. Todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital, Escala en Miraflores. Todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Muy peculiar, ya comenzó creo que un poquito el invierno, tenemos unos aires distintos que están soplando en el país y aquí en Miraflores también, y pienso que en cada una de las casas de nosotros. Yo quiero hablarles con alegría porque pienso que tenemos que dejar de lado un poco momentáneamente, por lo menos, tantos problemas que hay en la nación. Hemos tenido el entierro como dije anteriormente, no quiero juzgar su muerte, nada, pero hemos perdido en el debate nacional a un gran político. Las condiciones y las circunstancias fueron dadas quizás de una manera muy precaria, en fin. No quisiera comentar esto más. Hoy día ha salido una noticia también para mí extraordinariamente triste, por más que para muchos sea muy alegre, ¿no? Que es que a un congresista de la República se le ha levantado la inmunidad parlamentaria. Y bueno, se va al penal por haber usado un poquito más de gasolina, haberse gastado la platita. Eso no lo entiendo muy bien, esos pequeños desencuentros con la honestidad, prefiero no entenderlo, ¿no? De otra parte, tenemos que se acaba de aprobar, también me parece que están llamando a la ministra, a la interpelación a la ministra de Educación. Bueno, tendrá que explicar qué pasó con los libros, qué pasa con la nueva corriente de género que le está dando. Yo, la verdad, como lo dije anteriormente, no quisiera meterme en ese tema. Trabajo en infancia, quiero trabajar en infancia, adoro trabajar en infancia. En temas de educación no soy especialista, de manera que invitaré a algún especialista para que pueda hablar en género, menos todavía, ¿no? Pero sí hay algo que quisiera comentar con ustedes, porque hoy día mi programa se trata de que hablemos de penal, hablemos de derecho penal. Y en ese contexto, he visto en la televisión, sorpresa, a una señorita que se llama Patricia Estrella Tiznado, no me acuerdo qué, que le grita a un policía, lo insulta, le dice basura, policía de quinta, de sexta, de séptima, de octava, no lo sé. Lo cierto es que esta señora es abogada, y no solamente es abogada, les cuento que además de ser abogada, ha sido asesora en el Colegio de Abogados del Callao cuando el señor Cano era, y además su pareja, me parece actualmente, era el decano. Y esta señorita precisamente es una de las señoritas que asesoraba al Colegio de Abogados, esa directiva, y que pretenden regresar al Colegio de Abogados. Bueno, desde aquí les digo yo, particularmente como abogada, como colegiada que soy del Callao, no queremos eso. No queremos los cuellos blancos, no queremos escándalos en el Callao, no queremos gente irrespetuosa, queremos que llegue la clase que debe tener cualquier profesional, la educación, la coherencia, los buenos modales, los modos, el respeto, el conocimiento por las normas, el conocimiento además por las leyes. Somos abogados, tenemos que saber, y el Colegio de Abogados del Callao se está esmerando muchísimo en promocionar la especialización, promocionar la cultura, pero además yo quiero invitarlos a todos los colegas a una
reflexión, a una reflexión sobre lo que nosotros estamos haciendo, cómo nos comportamos con el exterior, con el prójimo y con el próximo, cómo nos comportamos en nuestras casas y cómo pretendemos comportarnos con las autoridades, que en realidad es el reflejo de cómo nos comportamos en nuestras casas y quiénes somos, ¿no? Es lo que se dice de quiénes somos. Esta señorita acaba de pedir, señora, perdón, no sé, acaba de pedir disculpas, pero parece que también ha olvidado el código penal. Yo tengo el honor de tener nuevamente de invitado a Miguel Pizarro. Miguel es un abogado muy conocido en el país, es un escritor, es un penalista de bastante prestigio. Ahora es dirigente del Colegio de Abogados del Callao, para que vean cómo hemos cambiado, cómo las instituciones se están mejorando también, ¿no? Y además de eso, como les decía, catedrático universitario, ha ejercido la cátedra como invitado y está presentando un nuevo libro en Derecho Penal. Sobre eso y muchas cosas más quería conversar con él nuevamente. Él estrenó mi programa, me siento orgullosa que hace más de un año nos haya acompañado y que haya estado aquí conmigo. Y gracias por venir nuevamente. Miguel, muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti. Cuéntanos un poquito de tus de qué estás haciendo ahora. Bueno, permíteme primero saludar a tu público. Gracias, gracias. Me siento contento de estar aquí en tu programa. Esta es tu casa. Tú sabes que esta es la casa de todos los abogados y de todos los profesionales que realmente quieren trabajar. Se siente un ambiente de cordialidad. Ay, y nos gracias. Permite hablar con libertad, que creo que es lo que caracteriza. Se está perdiendo la libertad. Pero acá todavía en Miraflores en este somos espacio. Libres. Ah, sí. Puedes decir lo que piensas, como lo pienses, lo que sea, siempre y cuando no insultes, ¿no? No es necesario. Utilizar. Sí. Esa forma de expresión, ¿no? Cuéntame de ti, cuéntame un poquito de ti. Recuérdales a los aquí a nuestros televidentes y radioescuchas, ¿cuánto tiempo tienes de abogado ya en la práctica del derecho penal? Cuéntame. Yo tengo casi 25 años. 25 de ejercicio, ¿no? Profesional, ¿no? Soy sanmarquino. Ajá. Tengo una especialidad que a algunos no les gusta, ¿no? Especialmente mi esposa, que es la especialidad del derecho penal. El derecho penal no le gusta. Tú sabes que el derecho penal es lo que está más conectado con la política. Porque la política, entendido en el sentido de decisiones de Estado, ¿ya? O sea, todo código penal es una expresión también de un pensamiento político. Del momento, sí, así es. No solamente del momento, de grandes épocas, ¿no? Los códigos que se utilizaron para reprimir a las brujas, por ejemplo, ¿ya? En el medioevo europeo, un código, muy ¿no es cierto?, que tenía una idea de lo que era el derecho penal, vamos a calificarlo del enemigo, ¿no? Uh-huh. Es decir, donde lo que se buscaba era un sistema de castigo, punición. De persecución. Exacto. Además, una cacería de brujas, como su nombre lo dice. Sí, ha habido etapas en la humanidad, no solamente en Europa, ¿no? Que ahora consideramos la cuna, pues, de la democracia y la intelectualidad, ¿no? Pero ha habido etapas negras en la etapa, pues, ¿tú podrías decir? Periodo nazi, ¿no? Yo vengo diciendo que muchas veces, y creo que en nuestro país, lamentablemente, la justicia se está empleando como un elemento y una herramienta más de la política. ¿Tú crees que algo de eso se esté dando en nuestro país con todo lo que está sucediendo? ¿Por qué están libres algunos y otros están presos, perseguidos? ¿Por qué? Bueno, tengo una particularidad, una particular visión de lo que está pasando, ¿no? Hay dos cosas que hay que entender, ¿no? Primero, que eso no es una crisis de los partidos políticos, ¿no? Y su representación, es una crisis de la democracia. O sea, la democracia latinoamericana, en particular la peruana, tiene una insatisfacción a las grandes poblaciones. Es decir, no llega a la mayoría y no siente en la democracia. Lo que siente más bien es que el Estado les da la espalda. No hay seguridad ciudadana, sí, bueno. Y tampoco hay un eficiente servicio de educación y salud. No se está haciendo nada, te aviso por lo de la seguridad ciudadana, por lo menos la inseguridad ciudadana, las normas que se dieron con respecto a infancias, mira, hablaban de otras cosas y no tenía nada que ver con la inseguridad ciudadana. Entonces los grandes idealistas, pensadores de nuestro país, pensaron otro tipo de sistema, ¿no? Claro, Allá de la Torre, Bueno. Mariátegui, Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? O sea, Luis Alberto Sánchez. Bedoya. Claro, más reciente. Ajá. Pensaron otro tipo de país, ¿no? Y creo que en el cual nosotros aspiramos, ¿no? Una democracia, allá de la Torre diría, de pan con libertad, en términos simples es democracia social, ¿no? O sea, la democracia es insuficiente si entendemos que es el simple ejercicio del derecho al voto. Debería de ser menos representativa y más menos representativa. Bueno, trató Fujimori de hacerla menos representativa, ¿no? Porque sacó de tantos
Me parece que hayan 240 parlamentarios, los redujo a 130. Entonces la representación bajó un poco, se acrecentó con la representación de los gobiernos regionales, ¿no? Pero no creo que estén representando realmente a la problemática nacional. Lo que pasa es que una cosa es resaltar la importancia de los partidos políticos como parte de la democracia. Es que son parte fundamental de la Claro, República. pero Ahora se otra lo quieren bajar cosa a es la todos. partidocracia, ¿no? O sea, entonces, cuando hay una partidocracia ya es la perversión, porque resulta que los partidos no son democráticos en su ejercicio interno y por lo tanto limita que haya un recambio generacional que se necesita, ¿no? La gente quiere ver no solamente nuevas ideas, sino también personas que las representen, Nuevas nuevas personas. personas, y eso es lo que está pasando. Entonces, el sistema político no ha permitido permeabilizar eso. Todo lo contrario, en los últimos 30 años, lo que ha generado son cúpulas dirigenciales, ¿no? Que han impedido, ¿no? La renovación de sus agrupaciones y lo haciendo La una especie renovación. de autosuicidio, ¿no? Porque al final, No me vayas a suicidio, por claro, favor. ¿no? ¿No? Se han Sí. suicidado políticamente porque lo que ha ocurrido es que al limitar la participación de nuevas personas, han reducido su nivel de representación, ¿no? Eso incide, ahora, para terminar, redondear la idea, ¿no? Eso incide directamente en lo que viene a ser El comportamiento. la judicialización de la política. Es decir, como ya no tengo un espacio de debate, Así es, José. el peligro está en que sea una democracia de los jueces. Es decir, donde sean los jueces quienes establezcan cuáles son los Las actores condiciones y cuáles son los actores realmente, políticos así que es, están vigentes, que se ¿no? van a quedar, ¿no? Pero más que, yo creo que más, bueno, el plato está, el plato lo sirve realmente, el plato lo sirve la fiscalía, ¿no? Y el Ahora, que lo mete al horno es el juez. Pero yo, mi pregunta es la siguiente, ¿tú crees realmente que en este país, que en nuestro país, no sé por qué me estoy hablando con los de la izquierda, este país, que mi país está siendo tomado por una suerte de venganza política? Quieren deshacer dos partidos, ya están deshaciendo uno prácticamente, que es el de Fujimori como partido, ¿eh? Ahora ha pretendido este señor, un poco retorcido el fiscal, que habla de la fuerza de choque a prisas, habría que hacerle un poquito de, quizás debería de leer un poquito más de historia, ¿no? Porque sí ha habido fuerza de choque en el partido aprista, hasta donde yo sé, pero no ha causado ninguna muerte. A Sánchez Cerro lo mató un sastre, no tenía nada que ver con la fuerza del partido. Eso puede ser cualquier partidario de cólera, ahora hay tantas cosas que están pasando. De manera que quiere culpar a una facción de un partido de un determinado acto que todavía no se ha cometido, ¿no es cierto? Eso que está hablando con lo que se ha pedido la investigación de las fuerzas de choque del partido aprista. Mira cómo estamos yendo contra la democracia. Y de otra parte, ya declaró que prácticamente se trabajaba en una suerte de organización criminal con el partido Fuerza Popular. Ahí hay dos Sin cosas embargo, con la importantes. izquierda no se mete. No, pero hay que, yo Hay que pienso, para tu definir dos público cosas. necesita entender dos cosas, ¿no? Hay un marco normativo. Este Ajá. marco normativo tiene dos aspectos que son necesarios, dadas las circunstancias de lo que tú refieres, de ser precisado. Uno es el concepto de organización criminal. Y lo otro es si es válido, con la información incipiente que proporciona un colaborador, se Sí, ese puede tema quería tocar la delación, así es. ordenar las Las medidas detenciones de. preliminares. Sobre el primer punto, ¿no? Aquí hay una tarea que no solamente es de los teóricos o juristas, ¿no? Sino también particularmente del Congreso, ¿no? En el Código Penal peruano existen dos figuras, que es la asociación para delinquir, que vendría a ser lo que se conoce como organización criminal, Ajá. 317 del Código. Más adelante, el legislador amplió una nueva figura que se llama la banda, para diferenciar lo que es organización criminal de lo que es una simple banda Banda criminal, ¿no? delictiva, La banda claro. criminal se diferenciaría, y eso lo señalan todas las legislaciones, una banda se diferencia de una organización Por el tipo criminal, de delito que comete. no necesariamente, sino es por lo que llaman la actitud de permanencia. Es decir, cuando hablamos de una organización criminal, se nos viene a la mente la yakuza japonesa, la triada china, La Cosa la Cosa Nostra, Nostra, ¿no? La la mafia, ¿no? Entonces camorra. tenemos ahí que hay un padrino, un capo, un jefe, un líder criminal y tiene una vocación de permanencia, tiene lealtad, tiene una cultura criminal. Y en cambio una banda es un grupo de pluralidad de agentes que se reúnen para ejercer o cometer un acto ¿No delictivo, te ¿no? parece que es criminal criminalizar así a un partido político? Eso vamos. ¿No? Entonces, ¿Qué ¿de dónde falta de viene todo respeto? esto? Porque la ley lo permite. ¿Qué ley? Es la ley de organizaciones criminales, o de criminalidad organizada. Cuando sale esta ley,
Estamos hablando que esa ley no es muy antigua. Y aquí metemos a todos, dijeron. A claro, todos nuestros enemigos políticos. Artículo, feliz estará Abimael, tú y no sabes. El artículo primero de esta norma lo que hace es definir qué entiende por organización criminal. ¿Ya? Y es ahí donde yo creo que está el quid del asunto. Un partido político puede ser una organización criminal. Esa es la pregunta. Una organización con una empresa ya constituida de muchos años de trabajo y que tiene No, porque tendría que haberse constituido precisamente para delinquir. Y esto no se ha constituido para delinquir, perdóname. Ahora, es un sobre partido eso, tiene 85 años de creación. Sobre eso. Y el otro tiene 20, ¿no? El derecho penal ha hecho un debate, ya ha hecho su trabajo y ha definido lo siguiente. Es decir, históricamente, uh-huh. en la historia del derecho, hace 200 años, solamente se podían perseguir a las personas naturales. ¿Ya? Ese es el principio básico del derecho. Solamente responde por los actos que se cometen a través de una persona jurídica, las personas naturales. No las personas ficticias o jurídicas. Sin embargo, en los últimos 15 años... Espérate, no quiero cortarte, pero aquí estamos agarrando lo que se llama Club de la Construcción también. Por eso, ahí eso quiero llegar a ese, claro. Entonces, separemos esto un poquito. Claro. Entonces, sin embargo, en los últimos 15 años ya se habla de culpabilidad de la empresa. Es decir... Hay que diferenciar. Pero culpabilidad de la empresa y al no asumirla individualmente la culpa, qué buena gracia. Entonces solamente es monetaria la sanción. Es que ese modelo es un modelo. La empresa no es una persona. O sea, yo cierro la empresa, la quiebro, me voy y la transfiero. No, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Ese es un modelo anglosajón. En el modelo anglosajón hay una separación de la responsabilidad de la persona natural de la persona jurídica. Mm. Ambas pueden, de forma independiente, pueden ser sancionadas. En el modelo nuestro, que es el modelo eurocontinental, la responsabilidad de una persona jurídica está amarrada, vinculada a la responsabilidad de una persona natural. Es decir, si no es sancionada la persona natural, no se podía sancionar a la persona jurídica. Yeah. Sin embargo, esto ha cambiado. ¿Por qué? Justamente por lo que llaman la criminalidad transnacional, la criminalidad organizada. ¿Y qué ha ocurrido, en resumen? Lo que ha ocurrido es un resquebrajamiento, se ha relajado las garantías procesales. Todas. Entonces, aquel que sienta en este país que está garantizado procesalmente, miente, porque ningún profesional se siente garantizado. Miente, salvo que sean de estas cúpulas de los abogados que siempre están al lado de la anticorrupción. Claro. Y son los más corruptos, perdóname algunos. Entonces, para que tus oyentes puedan entender, por ejemplo, traigo... Ah, qué lindo, has venido con tu papelito, ni sabes tú lo que te iba a preguntar, mira. Bueno, por acá puedes decir lo que quieres. En la legislación colombiana, Código de Procedimientos Penales 2004, señala lo siguiente. Artículo 8, derecho de defensa. Acápite D. No se utiliza en contra del imputado el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo, entre paréntesis, por ejemplo, colaboración eficaz para la declaración de responsabilidad, en cualquiera de sus formas, o de un método alternativo de solución de conflictos, si no se llegaran a perfeccionarse. A perfeccionarse. Eso quiere Mira decir tú, que en la legislación colombiana no podría derecho, utilizarse pues. El mecanismo de la detención preliminar. ¿Por qué? Porque la detención preliminar, tal como está... Es flagrancia, en realidad, más que nada. Bueno, no necesariamente, porque en el código original del Código Procesal Penal existían dos situaciones, pero ahí ha habido una... han estirado como un chicle la norma, ¿no? Uno era la flagrancia, pero también existía... ¿Qué pasaba, por ejemplo? Vamos a poner un supuesto que la gente pueda entender, ¿no? Hay un violador que cometió la violación, supuesta violación, hace 6 meses, hace 1 año o hace 10. No hay flagrancia, pues. Exacto. Pero la víctima lo denuncia recién. Entonces, el fiscal podía utilizar un mecanismo de detención preliminar hasta 7 días. Peligro de fuga, exactamente. Lógicamente, lo cual, hasta que se haga la acusación fiscal. ¿Y cuál es el punto de que es algo irrazonable la utilización contemporánea? Es que no debería poder utilizarse cuando ya existe una investigación preliminar de varios meses o años. Es decir, cuando ya esté identificado el imputado. Se le habla con detención y se acabó, punto pelota, ¿qué tanto problema? Exacto. Ya debería directamente ir a una prisión preventiva, solicitud de prisión preventiva, donde el imputado pueda ejercer su defensa. Porque en la detención preliminar, recordemos, el imputado solamente conoce cuando lo notifican de su detención. Por 7 o 10 días. 10 días, sí, así es. Claro, cuando es criminal organizado es hasta 10 días. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ese es un aspecto. Me remito ahora, mira, por ejemplo,
la ley, todo eso tiene que ver con la Convención de Palermo, ¿no? Contra la criminalidad o delincuencia organizada, ¿no? La colaboración eficaz. Sí. La colaboración eficaz es un mecanismo, vamos a decirlo muy en palabras simples para que todo se entienda, de lo que en el colegio decían el soplón. Ah, sí. ¿No es cierto? El soplón. Alguien que daba la noticia, la información al profesor y todo el mundo lo miraba mal. Nota. Lo miraba mal y decía, eres un soplón porque le has contado al docente lo que has hecho o lo que han hecho los otros. Entonces, pero el soplón, el que nosotros llamamos, no era precisamente aquel que era culpable de la situación. En este caso sí. Pero en también este podría, culpable, podría haber sido. Podría darse la siguiente situación. Uh-huh. Entonces, porque no es inocente. El colaborador eficaz no es ningún inocente. No, pero por eso, ahí vamos al fondo del asunto, ¿no? Entonces, cuando se establece un mecanismo de colaboración eficaz, hay que hacernos algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la finalidad de la colaboración eficaz? ¿Obtención de la verdad o sanción de la pena? No, o lo que se llama una colaboración que busca que el Ministerio Público tenga un eficiente elemento de prueba para poder ordenar una, para poder lograr una prisión preventiva. Entonces, la colaboración... O sea, es una persecución en realidad. No, lo que no, se la está colaboración haciendo. Es un mecanismo. Es un ya, mecanismo, pero ¿para establecido. Qué lo están utilizando? Lo están utilizando solamente para detener a otras personas, pero en realidad no están utilizando para los fines a lo que se debería de utilizar, que es llegar a conocer la verdad. Es que eso, o sea, es que... Por ejemplo, lo que está pasando que ahora, se está tratando de criminalizar a uno que ya murió, solamente para no pagar probablemente una ahorita reparación vamos a tocar civil. Ese tema, ahorita ¿no? tocamos ese tema. Pero, ¿qué hacía el fiscal? Mi pregunta es la siguiente, y quiero ser bien enfática en esto, que ha sido una sorpresa para todos. ¿Qué hacían los señores fiscales en Miami cuando tenían que entrevistar a este señor por el Club de la Construcción? Solamente se han tirado 4 días preguntando, García ya falleció. Ahorita tocamos están ese tema. Tratando, pero... estamos hablando de la culpa, ellos están demostrando realmente que sienten la culpa. Por eso, pero déjame redondear la idea, o sea, y de ahí pasamos ese tema que me parece que merece, ¿no? Claro. Pero déjame redondear la idea. La idea es esta, ¿no? La proceso de colaboración eficaz uh-huh. en nuestro código es válido en la medida que el Ministerio Público con eso obtiene un acuerdo de colaboración. Ya. A cambio de que existan dos posibilidades: extinción de la sanción, o sea, se extingue la sanción, o se le remite la sanción, o se le disminuye la pena. Se le disminuye ¿correcto? La pena en este ¿a caso. Cambio de qué? Por eso se le llama una delación premiada, ¿no? Ya no se le llama soplones, sino delatores. De una delación, premiada, ¿a cambio de qué? De entregar información veraz, información que permita desarticular la organización. Comprobada, además. Ahí viene el detalle. ¿Quién comprueba esa información? El mismo que la recibe. Se supone, es que lo que pasa es que... La información es corroborada por el mismo fiscal. Ya. ¿Entiendes? Entonces, el mismo fiscal va a corroborar si esa información es eficiente. No tanto si es veraz, porque realmente la norma lo que señala es que tenga que ser eficiente. ¿Eficiente para qué? Para poder tener un caso y poder con ese caso llevarlo como un elemento de prueba a un juicio. Entonces, estamos confundiendo que la colaboración eficaz, y he escuchado mucho en la prensa, muchos periodistas dicen, el colaborador eficaz no puede mentir. Esto es una falacia. No, el culpable, claro que puede mentir, miente, además. No, es que no está obligado, ¿no es cierto? No está obligado. Lo que él está es a entregar una información que va a ser corroborada por el propio fiscal, porque cuando se habla que el juez va a hacer un control de la del acuerdo de colaboración eficaz, es un control solamente de la legalidad. No es un control sobre la veracidad de la información que está incorporada en esa carpeta. Ahora, si uno lee la norma, si uno lee la norma del Código Procesal, tocando el tema de Alan García, es interesante, y yo lo he anotado, que me parece que debe ser conocido esto. Mira, te voy a leer algo que de repente ha sido pasado por desapercibido, ¿no? El artículo 476... Esto no se les pasa nada, lo hacen a propósito. No, el artículo 476 del Código Procesal Penal Peruano dice, inciso cuarto, en los casos en que se demuestra la inocencia, mira, la inocencia de quien fue involucrado por el colaborador, el fiscal deberá informarle de su identidad siempre que se advierta indicios de que a sabiendas hizo la imputación falsa para los fines legales correspondientes. ¿Qué cosa significa esto? Que en una colaboración eficaz... Yeah. Hay dos formas, ¿no? La llamada confesión
y lo otro es la sindicación. O sea, uno es la autoinculpación, donde la persona reconoce su responsabilidad, pero lo otro es que de esa declaración él está sindicando a otras personas. Claro. Esta sindicación... Esas son las sindicaciones. Ella, esta sindicación de las personas está siendo utilizada para validar una detención preliminar y posteriormente una prisión preventiva. Acá viene un problema que de repente voy a utilizar una palabra un poco complicada, epistemológico. Es decir, epistemología, ya. Es decir, el contenido de esa declaración no tiene fiabilidad suficiente, o sea, no es fiable. A ver, ¿qué cosa es fiable? Imaginémonos una cámara fotográfica. Si yo te digo, toma una cámara fotográfica de Rosana. Ya. Y tú me dices, oye, esta foto ha salido desenfocada. Entonces tú dices, la máquina tiene algún defecto. Claro. Entonces no es fiable la foto que está tomando. Uh-huh. En cambio, es diferente la credibilidad de un testigo. O sea, no confundamos credibilidad. La credibilidad tiene que ver con el interés que tiene el testigo en el resultado. Es decir, cuando el testigo tiene un interés en el resultado y el colaborador lo tiene, que se obtenga el acuerdo para poder rebajarle o extinguir su sanción, esa declaración no es que no valga, sino es muy cuestionable el valor probatorio que pueda tener y que debe contrastarse con todos los elementos de prueba. El problema es que esto recién se realiza en un juicio y no en la etapa preliminar de investigación. Es decir, estamos convirtiendo lo que debería ser un proceso penal con garantías, democrático, donde los imputados puedan defenderse, en una situación en la cual el imputado es llevado a una situación donde lo inducen a delatar a sus supuestos coimputados, porque de eso va a obtener algún beneficio. Pero de verdad que ha sido una vergüenza. Yo he leído en el comercio he trabajado en el Poder Judicial, también he trabajado en el Poder Judicial cerca de 14, 15 años, ¿no? Y he participado también en interrogatorios, ¿no? Considero una vergüenza, realmente una vergüenza, lo que he leído en el comercio de cómo el fiscal Pérez induce a Barata acerca de la culpabilidad, como sea del acusado, bueno, en este caso el fenecido García, ¿no? Es increíble realmente, y esto pienso que da más la sensación de injusticia, porque los tiempos cambian, ¿no? Esto va a pasar, todo esto va a pasar. Entonces, nosotros, yo creo que las cosas deben de ser, si tú quieres algo recto, de partir desde la raíz. Estos señores jueces y estos señores fiscales han sido nombrados por el fenecido CNM, ¿no es cierto? Del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿No decían que todo era corrupto? ¿No debieron de haber primero, es decir, evaluarlos? Yo te pregunto, ¿han pasado un examen psiquiátrico? Empezando nada más, un examen psicológico. ¿Cómo han sido aprobados? ¿Han sido aprobados con ese consejo que ellos mismos dicen que es corrupto? Porque yo la verdad no lo veo muy normal. O sea, no veo que esta situación sea normal. Porque, por ejemplo, declaran para la señora Villarán, y ya la señora Villarán más comprometida no puede estar. Yo no quiero hablar de ella porque me parece hasta inhumano hablar de las personas cuando ya está culpabilizada, ya se le dijo, ya se verá lo que va a pasar con ella. Pero no está bien que se diga, la situación de ella es diferente. Que sean tan abiertamente políticos y que el país entero, porque estamos prácticamente presos, nosotros estamos tomados del griterío mediático, y es grosero ya. O sea, es grosero lo que está pasando con la prensa. ¿No es cierto? Entonces, se está yendo todo contra un partido político, más allá de la posición política que puedas tener tú, que pueda tener yo, que pueda tener cualquier otra persona. Lo que pasa es que aquí hay una situación que hay que tomar en cuenta, que se llama derechos de las personas a lo que se llama la imagen o la dignidad. ¿Por qué? Porque antes no existían las redes sociales, no existía el poder que tiene la comunicación como tiene ahora, y por lo tanto la persona humana puede ser destruida mediáticamente. Yo creo que fue llevada hasta el suicidio. Y un periódico, recuerda que un periódico, cuando hay una canción, una salsa, el periódico de ayer ya nadie lo leía. En cambio, lo que está en las redes se queda ahí. Sí, sí. Y entonces, sí. Cuando una persona... Está tan de moda hacer caviar, ¿sabes? Tan de moda todas quieren ser caviares. Conocía tantas simpatizantes del Partido Aprista, simpatizantes de Fujimori, perseguían a unos y ahora están de caviares. Bueno. Han salido, pero hoy como moscas, como mosquitas por todos lados. Y parece que es bonito
les gusta la ofensa, les gusta la agresión mediática, siempre están agrediendo, siempre están ofendiendo, o sea, de muerto, del vivo, de todo el mundo. Entonces, esto nos está llevando a una suerte de venganza entre unos y otros. Yo creo que nos está polarizando cada vez más, en lugar de pacificarnos, ¿no? Mira, te voy a decir algo. Hay un, no sé si escuchaste del experimento Milgram. Es un experimento que hicieron hace muchos años en una universidad en Estados Unidos, donde podían medir el índice de maldad que pueden tener las personas, ¿no? Entonces, hay algunos... Qué malo es el peruano, ¿no? No, qué malo que es, de verdad. Entonces, hijita, cásate en otro sitio mejor. Cuando hicieron este experimento, partían de la premisa de que las personas eran malas porque habían sufrido mucho, porque eran pobres, ¿no? Entonces, escogieron estudiantes universitarios de familias bien constituidas, personas que tenían una estabilidad psicológica, ¿no? Y repartieron dos grupos, unos iban a ser los carceleros y otros iban a ser los prisioneros. El experimento se tuvo que suspender a las 2 semanas. Porque el carcelero quería matar al prisionero. Porque, no, comenzaban a haber ya abusos y torturas físicas y psicológicas, y descubrieron, y eso es lo que quería decirte, que los factores de la maldad básicamente son dos, y eso se reproduce en cualquier sociedad. Uno es que hay una autoridad que instigue, lo permita o lo justifique. Como ahora. Ajá. Y número dos, que la persona sienta que eso, esa emoción es compartida por muchos. Es decir, cuando tú sientes que no eres el único que siente eso, sino también es compartido por muchos. Todos a una. Es como estar en una barra, en una tribuna de un estadio, ¿no? Uno de repente es tímido, pero se transforma en la barra, ¿no? Entonces pasa lo mismo. Entonces, si queremos que las cosas cambien, tienen que operar en esos dos niveles. Yo creo, para resumir un poco mi posición con respecto a los partidos políticos, En el ámbito penal existe lo que se llama las acciones de prevención. Le llaman complans, los sistemas de complans. Sí. Los partidos políticos tienen que entender que tienen que detectar cuáles son las zonas de riesgo, zonas de peligro, de conductas que son dañosas para su propia organización. Irlas separando poco a poco, o sea, ¿verdad? Los códigos de ética ya son insuficientes, porque los códigos de ética solamente activan a una cuestión preventiva, pero a nivel normativo, muy limitado. Se tiene que crear una cultura. Es decir, también los partidos políticos tienen que cambiar en su cultura para que puedan cumplir su rol. Pero te cuento que estos que azuzan, porque azuzan por los medios, por redes sociales, azuzan por todo, y después tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Estos no forman parte de partidos políticos abiertamente, ¿me entiendes? Siguen una línea determinada que es distinto y que es peligroso, y es peligroso porque es el poder económico el que está detrás de esto. Es como en los años 20, solamente existían dos clases sociales, los gamonales y los obreros, porque era de los que necesitaban, los que estábamos en medio, los profesionales, no existían. ¿Qué te decía? Ay, es un abogadito. O sea, no, queremos regresar a lo mismo. Y pareciera que la gente no se quiere dar cuenta, no nos queremos dar cuenta que nos van a dar un poquito de comida y ya cállate. Y todavía encima salen memes, ¿no? Yo veo que salen memes en las redes sociales que dicen, no quiero perder a mis amigos por la política, después que te han insultado, que te han dicho todo, no quiero, por política no quiero. Pero es que es mentira, porque los seres humanos por política, y por religión es porque discuten. Los chacales son los que se matan por la presa, los animales son los que se matan por la comida, que vendrían a ser los corruptos, estos que se van de partido en partido para buscar dónde morder más. Esos son los que no valen nada. La gente que realmente entiende la política es la que merece respeto, es la que merece que no se le rompa los límites. Lo que pasa, ¿no?, es que tenemos que llevar el debate al fondo. Altura, además, y hablar con altura, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿por qué es tan difícil combatir la corrupción? Y la gente dice, no, bueno, es porque la corrupción está enquistada en el Estado, ¿no? Porque más habla de corrupción son los más corruptos, te aviso. ¿Por qué? Te aviso. Y yo tengo una interpretación sobre esto. A ver, cuéntame. Mi interpretación es la siguiente, ¿no? Es muy difícil combatir la corrupción porque las emociones, los resortes emocionales, para ser más preciso, que generan actos de corrupción son los mismos que los actos de bondad. Mira,
¿Cuál es el resorte emocional más importante que tienen todos los seres humanos? Es ser recíproco. El ser humano, Sí. desde que es humano, Sí. ha sobrevivido Sí. porque es gregario, porque no es un ser solitario, anda en grupo. Y por lo tanto, el ser humano sobrevivió y prosperó en este planeta porque coopera. Entonces, imaginémonos que en lo que ocurrió en el Callao, muchas de esas ¿Cooperaban personas entre sí o qué? que llegaron a la corte del Callao, te aseguro que no tenían esas prácticas corruptas cuando llegaron. Pero El que ocurrió es lo siguiente. corrupto es No, corrupto, Miguel. no, No no, lo no, cambias, no, no, no lo yo cambias. disiento en eso. Yo disiento en No. eso. O sea, es decir, no tenían esas prácticas corruptas. De repente tenían otras cosas, pero no tenían esas prácticas. Lo que ocurrió ahí simplemente es que hay un factor que es como catalizador de la corrupción. Volvemos al ejemplo. Hay un agente, el presidente, autoridad, y eso se reproduce porque hay actos de reciprocidad, lo que te decía. Es decir, esos actos de reciprocidad, te hago un favor para que me No devuelvas otro culpemos al favor. señor Ríos. Yo no creo que haya sido él el culpable de todo, porque la corrupción de No, esa no, no, corte culpable de venía de todo, hace mucho no. tiempo. La corrupción en la corte del Perú, en todas las cortes del Perú, que probablemente venga desde mucho antes. Y los culpables somos nosotros los litigantes porque no estudiamos. Yo Entonces, como no también. estudiamos, y ahí voy a ir a tu libro, como no estudiamos, no somos capaces de debatirle al magistrado. Pero muchísimos magistrados también no estudian. Que enseguían porque era lo más fácil, tenían su pensioncita y se creen los sabelotodos. Te sientas al costado de un magistrado y lo primero que le dice a tu cliente es: ¿Usted sabe, doctor? ¿Usted ha leído, doctor? Bueno, esa es otra, ¿Ya? una carga Entonces, también es que cargamos, precisa, ¿no? cargamos Cargamos la eso. carga de la mediocridad, pues, Por ¿no? Que eso, hay menos mal del que ejercicio esperemos que profesional. tener a alguien que nos defienda ahí. Pero, y ese es otro tema que te voy a invitar a conversar para hablar sobre lo que es el Colegio de Abogados y qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no queremos que regrese. En fin, pero cuéntanos un poquito ahora sobre tu libro. Tú has escrito ahora un segundo libro, tercero, cuarto, ¿qué número de Quinto libro? ya. Quinto libro, fíjate. Tengo Bueno. el honor de presentar ahora también tu libro, que es Las Viene otro, o Apropiaciones sea, Ilícitas. si me permite, voy a hablar Por del que está favor. aquí y del que pronto en 2 semanas debe estar, ¿no? No, entonces vendrás en el de 2 semanas a 2 semanas. Háblame de este, porque este es el que tengo acá y quiero saber cómo es Sí. esto. Yo no soy penalista, pero creo que me tengo que convertir un poco penalista, porque si no. Te voy a decir el motivo y Cuéntame. la razón de ese libro, ¿no? ¿Ya? La razón de ese libro es que cuando uno es penalista, se da cuenta que sabe poco de todo. Yo creo que Y sabe todos, mucho así es. de algo. Todos los que estudiamos realmente nos damos cuenta que sabemos poco. Sabemos poco de todo Y mucho de pues, algo. y mucho Entonces, de ese algo. mucho Así de es, algo que sabía era efectivamente. penal, pero encontré una figura penal que son las apropiaciones ilícitas, que es una especie de frontera entre lo ilícito civil y lo ilícito penal. Entonces, este libro para Ajá. mí era un reto porque era para un penalista que no es un experto en cuestiones civiles, tenía que entrar a conocer con profundidad cuestiones de contratos, cuestiones de figuras como lo que es la posesión, bien mueble. Este, Entonces, eso para pérdida de dominio, por ejemplo, ¿no? claro, entonces yo no, la super especialización también hace que uno sea limitado en sus conocimientos. Yo soy Entonces, súper especialización, por ejemplo, en infancia y y en entonces comprensión. este libro me ha permitido a mí abrir mi mente jurídica a un campo y tratar de entender con humildad que si uno quiere ejercer la profesión dignamente y de veras como Es que a eso abogado, tenemos que apuntar. uno tiene que Tenemos estudiar. que apuntar a la dignidad de la persona humana, la dignidad del profesional, la dignidad del profesional de la casa, del abogado, del médico. Es que sea digno realmente, ¿no? A eso tenemos que apuntar Claro. todos. Yo creo que el país puede para eso, ¿no? Tenemos que buscar nada más quién nos Sí, gobierne, ahí yo me hace en recordar defender estas mucho una, instituciones. un, una este, en el libro del gran abogado Cicerón, hace 2000 ¿Ya? años, ¿Ya? él decía a sus discípulos una frase que yo siempre la tengo presente, que es la ley de oro del abogado. Decía, todo abogado debe tener una ley que guíe su ejercicio profesional. Si no puedes ayudar a tu cliente, no lo friegues. Ah, mira, qué buena. Es decir, si tú quieres ejercer la profesión dignamente, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que entender con humildad que el campo del derecho es
las ciencias sociales no hay verdades absolutas. No, pues, no las hay. Y entonces, lo que yo he hecho con el libro, y es la tónica de mi libro, de todos mis libros, no es un compendio de citas, sino siempre en la característica de los 5 libros que he escrito es que cojo las sentencias, las jurisprudencias. ¿Ya las analizas? Las analizas y las vuelco en el libro porque creo que ahí está el derecho vivo. No está en... Es que en realidad el derecho es vivo y debería de ser vivo. Y lo confronto con las ideas, con los tratadistas, con los libros. Y además que es muy útil, ¿no? Porque como muchos magistrados no estudian, nosotros tenemos que hacerles recordar su propia jurisprudencia también, litigando. Porque a veces ni ellos saben, te aviso. Por eso es que hay disconformidad. Unos hacen una cosa, otros otro, no hay ahí estás tocando, digamos, una herida, ¿no? Sobre nuestra Corte Suprema, ¿no? Nuestra Corte Suprema, ¿no? Si uno compara, sin hablar de, sin mencionar personas, ¿no? Pero si uno compara, vamos a, objetivamente, ¿no? Referencias, ¿no? Publicaciones de nuestros jueces supremos solamente por sus tesis doctorales o sus tesis de magíster o sus tesis para obtener el título de abogado sería un elemento para evaluar la calidad calidad de nuestros supremos, ¿no? Solamente miremos quién es la composición de la Corte Suprema o del Supremo Tribunal Español, ¿no? Presidido hace muchos años, ¿no? Con el doctor Enrique Basigalupo Zapater, ¿no? Era un maestro de maestros en el derecho penal, ¿no? Y eso es mencionar uno nada más. Es decir, quienes ejercen la magistratura lo pueden hacer, ¿no? Con un nivel que permita la comprensión del derecho, que como te digo, no tiene reglas exactas. Ese es el problema de la gente. Así es. La gente piensa que y el para derecho... para eso están ellos, precisamente. Para eso están ellos. Para orientar a través de las líneas jurisprudenciales. Así es. A través de la jurisprudencia. Y en cambio... Pero yo sí considero que hay muchos magistrados que son realmente... por quienes uno puede sacarse el sombrero que no tengo, ¿no? El Chalina me sacaría, por ejemplo, la doctora Tello. Sí, podemos mencionarnos, ¿no? Hay el doctor mismo, el doctor Lecaros, ¿no? Gente que realmente ha producido. Pero hay otros que... Doctor Neira. Bueno. El doctor Neira produce desde que era relator o secretario de sala, ¿verdad? Cuando era joven y en el amor creía. Pero no es abrumados por su carga procesal, porque siempre la Corte Suprema peruana aspiró a ser, se miraba en el espejo de la Corte Suprema norteamericana, quería solamente... Se da 4 cositas y ya está, para eso. Querían 200 casos al año, así ¿no? Es, nada más, sí, y sí. No querían ver, ¿no? Pero lo que sí hay que denunciar es que hay una tendencia de la Corte Suprema, de lo que llamo en el libro, en este y mis otros libros, una tendencia punitivista. Es decir, se ha hecho muchos acuerdos plenarios, casaciones como precedentes vinculantes, no para contribuir al desarrollo de la obtención de la verdad, sino es cómo limitar el derecho de defensa. Solamente te pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo puntual, ¿no? Algún momento los abogados utilizaron como mecanismo de defensa utilizar lo que se llama la retractación de la víctima. Entonces la víctima iba al juicio y decía, yo me retracto de lo que he declarado, realmente declaré con mentira, esta persona yo la acusé de tal cosa, pero todo lo que dije fue mentira. Entonces se obtenía su absolución. La Corte Suprema sacó un acuerdo plenario, ¿no es cierto?, el 01-2011, y tocó todo un capítulo sobre las causales y supuestos de retractación. Entonces le puso muchos límites. Dijo... La víctima puede cambiar de versión, pero el juez no está obligado a creerle. Y por lo tanto puede tomar la versión... O sea, que el juez en ese momento va a ser... O sea, es decir, el juez va a saber más que la víctima. Bueno, en algunos casos puede comprenderse, ¿no? En algunos casos, de repente, en algunos casos, por ejemplo, de violación sexual, ¿no? De repente, donde hay lo que se llama... Donde hay la prueba, pero... Pero en muchos casos... Pero es que también muchas veces la víctima se desdice precisamente porque le ofrecen dinero, porque es amenazada por un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que realmente la problemática nacional en cuanto a... no propiamente a la aplicación del Código Penal, sino más bien a lo que está sucediendo en el país, está siendo tapada por una gran cortina de humo que se llama Lava Jato. Es increíble que nos han llenado la mesa de cartas. Nos han dicho, quiere ver este, ya lo tiene, pero no sabemos qué es lo que está pasando en el país. El país no está creciendo. Seguimos, cada día nos roban más, cada día matan más gente en la calle, llevamos 70 muertas.
70 muertas. Y el Estado no está aplicando ninguna política. Ninguna política. No hay política criminal. La política es que criminal, no hay política de defensa. No hay política de defensa, no hay una política de seguridad ciudadana, no hay una política económica. Es decir, el hombre está trabajando a salto, pero es que nosotros tenemos la culpa porque en realidad... Y el pobrecito, él no fue elegido, pues él ha sido designado nada más. Lo que debió de haberse hecho en ese momento es convocar a nuevas elecciones. Yo no quería pasar por alto antes de terminar lo siguiente. Cuéntamelo todo. Lo siguiente, ¿no? Es que tú tienes que hacer 1, 2, 3 programas seguidos. Claro. Porque eso no acabamos nunca en un solo día, ¿verdad? Pero quiero puntualizar algo que creo que es la idea que si no me voy con esa... No te vayas eso, con nada. No quiero guardármelo. Pienso que quienes nos están escuchando, y también yo tomo como referencia las conversaciones que siempre tengo en familia, y los tomo como referencia porque ellos no son abogados. Mi esposa no es abogada, mis hijos son estudiantes. Pensaba que sí, mira. Creo que la gente debe entender que no, los abogados no defendemos cuando hacemos una defensa frente al fiscal. No es esto un mundo como si fuera los buenos y malos, y que el bueno es el fiscal y que el malo es el abogado. Muchas veces es al contrario. Sí. No, entonces yo quiero entender que la gente, digamos, está captando que lo que hacemos los abogados es tratar de ejercer una defensa de los intereses del defendido, el patrocinado, pero con ciertas reglas y también con una ética. O sea, es obvio que un abogado, no, como estamos el estándar de actuación profesional, no puede ser inducir a la mentira, no, al pues, soborno, efectivamente, nada, no, de eso. Nada de eso. Eso es algo que debe quedar de lado. Pero, acá viene lo importante, es clarificar a la población que el sistema penal, procesal penal, se construyó sobre la base de dos pilares. La defensa, así es. Es decir, la presunción de inocencia, así es. No es una frase. Es el derecho de y simplemente es lo que es la presunción de inocencia, permite igualar el terreno. Es decir, el terreno está, es como un partido de fútbol, está desigual. ¿Por qué? Porque por el lado del fiscal tiene a todo el aparato del Estado. Tiene el gobierno, el Estado. Es como una mesa de tres patas, ellos tienen dos. Entonces, y más aún, si los jueces ya están, digamos, presionados por la opinión pública o mediática. Tú no puedes salir con el fiscal, pero el juez sí puede salir con el fiscal, a ver si me explico. O sea, claro, almuerzan juntos, salen con el carro. Se ponen de acuerdo, pues. En cambio, el imputado solamente tiene a su abogado. Entonces, en esa desigualdad, que es una desigualdad, los que construyeron el sistema penal pensaron y dijeron así, estamos hablando de Jeremías Bentham, ¿no? De todos estos Carneluti, dijeron, el error es inevitable como toda obra humana. Es decir, cuando uno va a fallar como juez, puede cometer un error. Pero si se comete un error... Para eso está el superior que lo va a corregir. Pues. No, solamente eso, sino que si se comete un error, ese error debe ser en defensa de la libertad y no de la punición o del castigo. Porque por encima de todo nuestra constitución y los valores que creo que nosotros creemos, está la libertad del ser humano. Lo que pasa es que nos han empujado una suerte de vendetta y en realidad el pueblo peruano, nosotros estamos cansados de tanta corrupción, estamos cansados de tanta mentira, de tanto engaño. Eso de la mentira. Claro, esto es una mentira. Yo no sé por qué el señor PPK se presentó a presidente si él sabía lo que tenía. ¿Y tú sabes cuál es la peor de todas las mentiras? No. La peor de todas las mentiras es la que tiene algo de verdad. Porque esa es una mentira más difícil de entender y de desentrañar. Claro. O sea, las mejores mentiras, eso es lo que lo digan los mentirosos, son las que tienen algo de verdad, algo de creíble. ¿Ya? Y entonces cuando se sostiene algo, yo pienso, todos creemos que se debe saber la verdad. Sí. Pero toda la verdad, no parte de la verdad. Si se sabe toda la verdad, yo creo que el pueblo juzgará y que tendrá la última palabra. Ya, pero ¿qué intereses en que no se sepa toda la verdad? Bueno, pero para eso está esa radio y los comunicadores y lucharemos. Sí, pero lucharemos, como dices tú, tendremos que luchar para que no se culpe solamente a unos. Es una lucha de ideas. Que se culpen a todos, ¿no? Yo veo unos cuantos sinvergüenzas que están hablando ahí. ¡Ay, qué corrupción, corrupción! ¡Ay! Los escucho declarar y sé cuán corruptos han sido. Bueno. Es increíble lo que está pasando en nuestro país, es increíble. Mira, y antes que nos vayamos, cuéntame tú, ¿qué piensas del señor Atala? ¿Él puede mentir? ¿Tú crees que sea verdad lo que dice? Y el pata está muerto, el presidente ya está muerto, ¿cómo se va a defender? O sea, Ahí pasa ¿cómo va a decir mentira? Ahora, ¿cómo se comprueba eso? ¿Están tratando acaso, por ejemplo, dicen
que 1.300.000 fueron para García. Él no tenía nada, pues. O sea, él abrió su cuenta gratis, seguramente, ¿no? Que 1.300.000 era para el presidente de la República. Pero como están tratando de cuadrar las fechas, entonces él dice ahora, yo saqué de mi cuenta, ¿y dónde sacó el plata? De mi cuenta para darle. Y creo que esto es para que coincida con la compra de sus casas, en fin. Yo creo que lo que están buscando es un poco de culpa, ¿no? Y evitarse más adelante una indemnización, una cosa así. ¿Qué piensas? La declaración, cuéntame, de un testigo, sea tal o cualquiera. No es testigo, pues es testigo. Bueno, de un declarante, de un aspirante colaborador, debe ser tratado como eso, simplemente como un dicho que contiene una información. Ahora, un dicho no se puede corroborar con otro dicho. Esa es una regla. Claro, pues. Si no, un dicho se tiene que corroborar. Con prueba fehaciente, ¿no? No, digamos, cuenta, se tiene que contrastar suficientemente con elementos objetivos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Objetivos. Objetivo sería, por ejemplo, si alguien refiere... Algo que se pueda, es una probanza. Pues. Si yo refiero que te he dado $20,000 durante un año, todos los meses, tendría que demostrar objetivamente de dónde saqué los 20,000. Ya. Ese es el primero. O sea, no bastaría que yo diga, le entregué 20,000 a Rosana, ¿no? Miguel le entregó a Rosana 20,000. ¿Cuándo? En la puerta de la radio. ¿Y algún testigo? No, yo se lo entregué a su mano. Entonces, para no contrastar eso de palabra contra palabra, que nunca tendría asidero, tendría que yo, el que imputa, el que se indica. Al que le van a tomar la palabra, ¿no? Como verdadera. Lo que ocurre acá es que si el sindicado ya falleció, quienes tienen que deberían ejercer su defensa, porque el muerto tiene lo que se llama memoria para su familia, una honorabilidad para la familia. Perdóname, dos veces presidente de la República, no es moco de pavo, o sea, entonces, no es que sea cualquier ciudadano. Claro, que dice, yo me mato, el chofer. En el caso del expresidente de la García, él tiene dos familias, digamos, una familia personal, su entorno familiar, hijos, y en la familia partidaria, que es la que está saliendo. Exactamente, entonces ellos deberían ser los más interesados en la obtención de la verdad. Y sin ambages, sin dudas, luchar por eso. Es porque es una lucha que no será de 6 meses, un año, puede durar toda una vida, pero bien lo vale. Porque si a mi padre, que ya no está acá en la tierra, le dijeran algo así, yo no descansaría hasta el último día de mi vida. Sí. Hay gente a la que no, es que los que hablan son los que precisamente no les importa el apellido, no les importa, en realidad no entienden lo que significa tener un nombre, ¿no? El hacerse un nombre honesto, trabajador, de un nombre que sirva, que algo que, un legado para tus hijos, ¿no? Para tu familia, que no es, el dinero mira, va y viene. No es que la plata, tú de todas maneras trabajas, tus hijos trabajarán y lo tienen, pero lo mejor que les puedes dejar como legado es un nombre limpio, ¿no es cierto? Un apellido del cual no sientan vergüenza. Y eso tiene que ver con que desde la época de los egipcios, claro, cuando se trataba de destruir a alguien, ¿sabes qué hacían? Cogían, eso lo han descubierto los egiptólogos, ¿no? En los muros, cuando han excavado, cuando han raspado, habían borrado el nombre para poner otro. Es decir, una manera de destruir una persona es no solamente matarlo físicamente. Es destruir su nombre. Es destruir su memoria. Es decir, o construir sobre él otra memoria para que ya nunca... La memoria colectiva es importante en una sociedad. ¿Tú no crees que el más contento de todos ahora es Abimael Guzmán? Oye, sí, se la han hecho duda, gratis. Sin duda, creo sin que Sin duda, sí. Yo creo que están trabajando para él, pero ha destruido prácticamente todas las instituciones del país. Lo que pasa que si Abimael tenía alguna lista de personas que quería ver muertos, era Alan García, porque lo acusaba directamente de la llamada matanza de los penales, ¿no? Donde murió parte de la mitad, sí, pues, de su dirigencia, ¿no? Sí, pues, sí. Bueno, paciencia. Bueno, Miguelito, el gracias tiempo ti, es Rosana. Infernal con nosotros. Yo quiero comprometerte ahora, ya que no esperes un año, que no esperemos un año y que vengas pronto para hablar de tu libro ya. Solamente hablamos del otro libro, ¿cuál va a ser el otro libro que estás escribiendo? Cuéntanos. Y además que tenemos que hablar de las que estás haciendo en el Colegio de Abogados Callao, porque ahí se está formando la biblioteca, se ha trabajado muchísimo, hay una segunda aula, me parece, un segundo piso que se ha construido con aulas, en fin, han avanzado y tenemos que conversar sobre
sobre ese tema y, también. Bueno, lo inmediato es que tenemos un diplomado. Permíteme, como dicen, el cherry. Del cherry. Un segundito, regálame 2 minutos, ya, por el favor, cherry. Cuéntanos. Diplomado a 50 soles, el más barato de todo el mercado jurídico, ¿ya? de alto nivel, y justamente se va a tocar el tema de litigación a y ver, el proceso cuéntales penal. Aquí, ese es tu... Litigación en el proceso penal. ¿Ya? Empezamos el próximo sábado, 11 de mayo. ¿Ya? Va a durar 6 semanas y están los, yo diría... ¿50 soles cada semana? No, todo. Anda, 50, menos de 10 soles. Menos de 10 soles, popular. Qué lindo. Y justamente yo escogí un tema, si me permite, para terminar. Claro. Que creo que nunca o pocas veces ha desarrollado en una conferencia, en una disertación, ¿no? He escogido el tema de estrategias judiciales. Y ahí voy a tocar el tema que te preocupa, justamente qué estrategia judicial han utilizado para la demolición. La demolición de dos partidos políticos, en realidad. Entre las otras cosas, ¿no? Qué lindo. Y creo que querías hacer una invitación también a las mujeres abogadas, me parece, por el Día de la Madre, algo así. ¿Cuándo va a ser la ceremonia? Tú que eres miembro del directivo, cuéntame. Eso se lo no sabes. Creo que el día 9, sí. 9 va a haber una cena, una cosa así. Exacto. Bueno. Gracias por tu presencia, gracias. Gracias a ti. Gracias, Jazz, por darme 2 minutitos más. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo los espero el próximo jueves, como siempre, tocaremos un tema distinto. Espero tocar temas de infancia o, no sé, vemos, por el Día de la Madre también. Y nuevamente les digo muchísimas gracias por estar conmigo y gracias por estar aquí con nosotros y ser parte de nuestra historia como Miraflores es parte de tu vida también. Besos. Hasta el próximo jueves. Nos vamos. Miraflores. Contenido.